Ginyano? Ito na ba yun? Ito na ba nagkain? Magandang tanghali po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ang mga bata po ay naglalaro ng piko. Naku si Nena, ba't nang babalibag? Ito sabi esto, Nena? Ha? Kamo ba? Kamo? Kamo? Akala ko nang babalibag ng bas. May pinakikita sa akin. Aha. Ano yan? Aha. Oh, ayun. Oh. Ay, magandang iyan to. I-release natin to. I-release natin to. Kero ber. Maganda itong i-release eh, oh. Sayang pa mga amigo, magandang hapon po sa inyong lahat. Pakaliligalig ng mga bata. Hapon na po dito sa Equatorial Guinea at tayo ay merong feeding program. Nagdala ako ng San Caterbang tinapay. Buenas tardes! Buenas tardes! ¿Qué tal? Muy bien, contenta hoy, contenta. Contenta po. Ba? Masaya daw siya mga amigo. Ay. Vamos a comer, chama me. Vamos a comer. Aquí hay chisme hoy. Ese chisme va a terminar hoy. ¿Chisme? Chisme hoy, no le escucha bien. Aquí, ven aquí. Escucha. ¿Esto en serio? En serio. Ah. Vamos a comer. Tú has dicho no come. Hoy. Ah, yo no entiendo. No, quiero dormir bien. Pero posible problema para... ¿Todo dormir bien? Nakatulog daw siya ng mabuti. Yo he pasado 5 años. 5 años, escucha. ¿Qué pasao? 5 años. Ajá. No, marido. No, chico. Ahora yo tengo otro chico. Ese chico ahora tiene coche. Yo no puedo ir a viajar más. No voy a ir más. No, solo esto broma. No, broma, en serio. Broma, déjame. Yo no puedo hacer broma así. Déjame. Para tú saber, yo no puedo guardar nada en mi corazón, para tú saber. ¿Tú tienes novio? Sí, yo tengo ahora novio. Es para ahora, posible así casar, después, toda mi vida con él. Yo también no puedo morir sin marido. ¿Cómo voy a morir sin marido? No, esto es broma, déjame. Déjame. No, broma. Déjame, broma. Es la verdad, ayer arriendo con coche, hoy. Ha venido aquí, ha comprado comida, ha comprado bebida aquí para nosotros. Vente aquí sentado. Ah. Ahí yo he dormido también hoy. No, tú mientes. No, broma. Yo no, la tú mientes. No, yo no. Ahora marido. ¿Qué? Tú no tienes mujer, tú tienes mujer también. Yo ahora marido, yo ahora Filipina, yo no puedo ir más. Yo prefiero quedar. No, solo esto broma. Perdóname porque tú pagas mucho dinero para mí. Sí, no, está bien, chamamé. Pero costumbre de dar así. Para explicar todo, yo explicar todo filipino, sí, no está bien. Todo filipino, pero usted dice todo filipino. Yo ahora otro marido. Yo tiene marido ahora para mi país. Guineano para mi país. ¿Qué voy a ir a hacer en Filipinas? Yo ahí no, yo no. No, chamamé no está bien porque tú has dicho a tú quieres todos niños para estudiar. Sí, pero yo no puedo ir más. ¿Qué más yo voy a hacer? No, llámame decirme esto broma, cuando broma... No, broma, dame la verdad, ahora yo otro marido posible hacer así, amiga. No, no hay gente. Yo no puedo ir más, yo por eso desde ahí yo pensar así para decir tú, no, pero... No, solo tú mentir. No, solo esto mentir. Falta poco, él va a llamar, va a venir. ¿Quién es tú? Un hombre que no, ya tiene coche. Pero él también, yo tengo casa, no tengo casa de alquiler. Yo puedo vivir aquí, no pasa nada. Yo puedo quedar con... Por eso yo he pensado, para no esconder, para no guardar. Él ha venido aquí. ¿Guiñano? Sí, Guiñano. ¿Tú no vas ahí? ¿Tú no vas a estar ahí? Pero yo serví yo, ¿ah? Para decir todo filipino. Sí, todo filipino puede estar bien, no hay problema. Sabi ni... No, eso es solo broma. Déjame. Solo eso es broma. ¿Broma? Eso es broma. Oh, alam ko na broma, badaya. Alam ko na joke lang eh. Oh, alam ko broma. Di pa, magpa-prank lang sa akin eh. Hindi pa dinire-diretso. Maniniwala na ako eh. Eso es broma. Yeah.
Maniniwala na sana ako, kaya lang, maniniwala na sana ako kasi unang-una, nakakakutob na ako ipaprank nito eh. Makinig kayo. Ganito ang sabi niya. Ang sabi niya ay, siya mamaya kain na tayo. Sabi ko, hindi, teka, kain. Pamamaya, baby, okay, kain tayo. Sabi sa mga bata. Tapos, alam ko ipaprank ako. Hindi na umubra sa akin yan. Kasi, ang sabi niya ay, Ruel, meron akong nobyo. At, papatranslate ko na lang siguro kay ano yun. Yose, two broma. Ipaprank pa ako eh, no? Sabi ba naman niya, meron daw siyang boyfriend at may kotse, mayaman, may pera. Tapos, ang sabi, buenas tardes. Ben, oh, ito na yata yung nobyo niya. Oh, esto nobyo de Chamame. Oh. Ay, nobyo de Chamame. Nakakatawa. Ipaprank pa ako. Sabi ba naman ganun eh, Ruel, hindi na ako pupunta ng Pilipinas, meron akong boyfriend. Kung ikaw may asawa, syempre ako gusto ko rin tumanda na may asawa. Sabi ganun sa akin. So, alam ko pinaprank ka lang ako, di na joke lang niya ako. Pero, maniniwala na sa anak ko nung sinabi niya na seryoso ko, sabi niya ganun sa akin. Tapos, abay, nagugulat ako, bigla na lang siyang nagsabi ganun na hindi siya pupunta. Pero, nararamdaman ko na talagang joke lang yun. Pero, ewan ko kay Chamame, hindi siya maralang umakting ngayon. Halatang-halatang hindi niya pinagandaan ang papaprank niya sa akin. Sabihin ba naman na siya daw, hindi na pupunta ng Pilipinas, meron siyang boyfriend na may kotse, okay na yung arkilahan ng bahay niya, hindi niya kailangan magtrabaho, tapos hindi niya kailangan, pumunta ng Pilipinas, gusto niya mabuhay na may boyfriend. Ewan ko, nakalimutan ko ng ibang ano eh. Nabigla ako sa sinabi ni Tia Cesa. Prank na walang ano? Prank na ano? So ayun ba mga amigo? Ay, Arno. Pero ay, ama. Así, tú haber dicho que si pasaporte termina, tú y llevarme a comer. Ah, sí, sí. Mi despedida. ¿Tu despedida? Sí. Ok. Pero solo nosotros, ¿eh? No, yo no soy otra persona. No, no solo yo. Sí, sí. Ok, no pasa nada. Yo me voy a llamar. Ah, eso es su novio. Ayan. Nagpunta po dito yung kumuha ng passport. Yung siyang tumulong sa amin sa pagkuha ng passport. So, ayun po mga amigo. Walang kwentang ginawa ni Chamaming ano. At gaganti tayo sa kanya. Sabihin ba naman na ganun? So, ayun po mga amigo. Maiksing video na prank. Pero hindi ako ano. Pero yun, cuando tu hacer broma recto, yo pensar esto la verdad. Sabi ko kung dire-diretso na yung prank sa akin, maniniwala ako. Kung siya may iiyak-iyak pa, maniniwala ako. Kaso wala eh. Buenas tardes. Ang nangyari eh, binagal siya sumuko eh. Siguro pag kasi nalalaki na yung mata ko, yun natatakot na si Chamam. Cuando yo empadato también miedo. Kapag nagagalit na ako, si Chamam ano na siya, natatakot na siya. Kapag nagagalit na ako, so alam. Sabi mo naman eh, nagulat ako. Sino ka kung ganyan? Sino ganyan ang boyfriend mo? Sabi mo noon. So, ayun ba mga amiga, prank na walang katuturan. matutuloy sila si Celsa. Pero yung prank niya ngayon ay hindi ako masyadong naapektuhan. Kasi ilang sunod-sunod na prank na ginawa ko siya mamaya. Alam ko ka kung gaganti ito. Pero wala sa akin yan. Walang epekto! Salamat po. Yon, Jose. Esto, chico. Eso, ayudar nosotros. Para coger pasaporte. ¿Por qué viniste aquí? ¿Pasaporte tiene número? Sí. Sí, yo le he dicho. He llamado por la mañana de a las 12, la 1. Ajá. ¿Decir qué? Me estás en casa de que si dice que quieren los números de mis pasaportes. ¿Para dónde? Para todos los pasaportes de este año. Ah, eso es su trabajo. Ellos tienen porque hay mucha gente que hace pasaporte que no tiene número. Ajá. Después cuando llega al aeropuerto, ajá, Le coge. Sí, ya han cogido ahora 3. 2 blancos, 1 negro. ¿Por qué? Para saber quién le hace ese. Como falsificado. Falsificado, sí. Así. Tu pasaporte. Mi pasaporte aquí. Ajá. Yo le da. Ah, ayun. Mi papel es copia de mi. Pero papel. No tiene problema. No. Porque hay aquí mucho falsificado. Sí, mi pasaporte tiene el número. Tuyo también tiene. Sí, número. Pero todos los niños también tienen. Sí, tú no ves el número que está abajo así. Sí. Pero sí. Hay falsificado. Sí, hay mucho, no tiene. Si no tiene ese número, no. Ah, yun. Nagpunta pala dito yung tumuha sa amin sa pagkuha ng passport. Kinuha po yung number ni Chamame. Kasi,
tinulungan kami noon para makakuha ng passport sila si Mami, pero ang problema ay baka daw mamaya sa airport eh harangin kami at baka walang papel. Tiyan yung numero, no? So, meron daw kasi mga fake na passport dito na ginagawa at pagka nasa airport na ay maaari po mga amigo na ma-hold. So, mas maganda na ibigay daw yung number. Yun yung tumulong sa amin. Pero, kinakabahan lang ako, baka mamaya ako may problema ba. Pero, tiyan yung problema, oy, no? No, no. Yan yung aming numero. Tiene el número, todo mi número del, sí, sí. Del niño, pero mío no tenía. Si yo le he dado. ¿Tú no tienes el número? Mi número él no lo tenía. Mi pasaporte ha salido antes. Sí, salido. Ya está. Sí, está. Los niños. Ajá. Sí, él no tenía mi número. Yo le he dado mi número. ¿Quién coger tu número? Sí, yo le he dado. Yo tengo mi copia aquí. Ah, yo. Y los niños también aquí. Tu dato dos. Sí. O, kinuwalan daw po yung number ng ano. Kinuro lang po yung number ng passport ni Chimami para po legal lang pag-alis po namin, mga amigo. So, nagulat ako. Kala ko, yun ang boyfriend ni Chimami. Na sinasabi. Wala, walang kwenta. Ang palang ni Tia Celsa. Tayo ay babawi. Maganda kasi yung talagang noong nakaraan talaga matindi yung practice ni Chimami. Yun yung maganda, yung iiyak-iyak siya. Eh ngayon, parang masaya pa siya eh. Oh, siya daw ay hindi, ano, hindi masaya daw siya, nakakatulog doon siya na maayos kasi meron doon siyang boyfriend. Ewan ko sa'yo, Chimami. So ayun pa mga amigo, sa mga susunod po ay si Chimami ang ipaprank natin. Pero pag ako nagprank talaga mga amigo, talagang matindihan. Kaya comment down below sa gustong may pagawa sa atin, may pagawa kayo sa akin na prank. So katuwaan lang mga amigo dahil maging masaya tayo lagi at maging positibo tayo sa buhay. So yung mga prank na ganito ay minsan nakakatuwa. So wag lang yung nakakasakit, lalo nga sabi ko ako natutunyan yung terms of money, yan, wag yan. In terms of pagbibintang, mga ganun, about sa pera, wag yun, ayoko nun. Pero sana ay mabigyan nyo ako ng suggestion. Asaya mag-prank. Sa totoo lang, lalo-lalo na kung makikita mo yung reaction at makikita mo tunay na ugali sa prank. O, makikita mo ang tunay na ugali ng isang tao sa pagpaprank. Lalo-lalo na kapag matindihan. So, ayun mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to. At God bless. So, malapit kami muna ng Pilipinas at for sure, hinaantayin nyo na kami! So, abang-abang kayo mga kababayan sa ating mga pasabog pag-uwi natin sa Pilipinas. God bless at mabuhay ang lahat ng Pilipino. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.